¿Qué tal, Bitcoiners? Un video tipo 28 de diciembre en la noche sin nada más que hacer, sino que estaba pensando si podíamos aprender algo chiquitico antes de que terminara el año. Y sé que muchos lo saben, pero hay unas dudas muy comunes. Son dudas, las anoté aquí, increíbles las preguntas, interesantísimas, que vienen a partir del video sobre Bitcoin, no es anónimo. Y me hicieron varias que decían, si exporto a otra wallet mi private key, ¿desaparecen de la primera y aparecerían en la segunda? ¿Y así serían anónimos? ¡Wow! Hay un concepto sobre ir exportando a otras wallets las llaves privadas. Y si eso haría que se hicieran anónimos los Bitcoin. Hacer el anónimo Bitcoin es muy difícil y vamos a ir haciendo videos. Tal vez el próximo año, chiste malo, sobre Wasabi Wallet y CoinJoin, esas cosas que mencioné en el video de Bitcoin Anónimo. Pero para hacer este video muy cortico, les explico rápidamente que las wallets, y lo dije en otro video, solo te permiten ver la blockchain. Son herramientas increíbles que, de gente increíble que se sienta a hacerlas para poder tener acceso y ver la blockchain, saber dónde tienes tus Bitcoin en un libro gigante de contabilidad distribuido, una blockchain, y firmar. Eso es lo que te permite hacer las wallets. Si tú pasaras tu private key de Mycelium a Samurai, te darías cuenta que tienes tus Bitcoin en Mycelium y en Samurai. Y si los pasaras de Samurai a cualquier otra wallet que te guste, los tendrías tus Bitcoin en tres wallets distintas. ¡Wow! Porque los Bitcoin no son o no existen tal cual los conocemos. No vayan a poner palabras en mi boca que BTC Andrés no existe porque BTC no existe. Y es que no existe tal cual los conocemos. Para eso tendríamos que entender primero qué es la blockchain. Y les tengo aquí en seis líneas cómo pueden ustedes sentarse a explicarle a otra persona que si les preguntan qué es la blockchain o qué es Bitcoin después. Blockchain, y lo puse en mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram, que voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Blockchain is a chain of blocks. Esa es la definición más corta que he visto yo en mi vida. Eso es lo que quiere decir. Es blockchain is a... Una blockchain es una blockchain, pero lo dice al revés. Blockchain is a chain of blocks. Que en español es más fácil entenderlo. La cadena de bloques son solamente bloques en cadena. Las cadenas como tal no importan, son solamente lista de links. Sabes que en internet un link apunta a una dirección. Son direcciones apuntadas, son una lista larguísima de links con apuntadores criptográficos. Linked list with cryptographic pointers. Blockchain son linked hashes. Seguimos con lo de link. Blockchain son linked hashes o hashes linkeados. Crear un hash, que no es fácil, linkeando al anterior hash y así sucesivamente. Blockchain son llaves privadas firmando. Private key signing. Esto donde estamos parados, Bitcoin, blockchain y todos los demás tokens, son sencillamente un montón de llaves privadas firmando un montón de cosas. Recuerda aquel video del que les hablé que entender Bitcoin era difícil porque tenías que entender teoría financiera, teoría monetaria, bases de datos distribuidas, PGP, firmas privadas, firmas públicas, y si llevabas tiempo en el medio y estudiando, por ejemplo, PGP, posiblemente se te haría un poquito más difícil. Si además eras economista, pues posiblemente. Entonces era la frase de entender el Bitcoin es difícil y no hay nada de malo en eso. De hecho, llega un momento que después de 5 años es que creo que empiezas a entender algo. Así que no te puedes sentir mal. Con efectos de network y seguridad, no una simple, lo que siempre he dicho yo, que para eso era mejor haber hecho una tabla de datos centralizada. No es una simple SQL table, una base de datos en SQL. Puede verlo como los números en este libro de contabilidad, que es un link que les voy a dejar aquí abajo, del cual ya hicimos un wow, un super video. Les voy a leer estos números, $25 enviados de Dark a Bing. Estos son los Bitcoin. Realmente son números en un ledger distribuido. Y sí, eso lo sabemos, Andrés, pero son unos números que tengo en mi wallet enviados de Andrés a Alejandro. No, vamos a ver. Si en 5 segundos podemos entender un poquito más esto. No existe o no hay un Bitcoin.
Mucha gente piensa, a ver si puedo recuperar la cámara. Mucha gente se expresa hoy sobre las criptodivisas con poca propiedad. Algunas personas dicen que algo como Alice transfirió a Bob Bitcoin. Pero no deberíamos dejar que esta metáfora nos confunda. De hecho, no hubo un Bitcoin que existiera en ningún lado y no se movió de un lugar a otro. En la Matrix, Neo entendió la verdadera naturaleza del mundo cuando entendió que no había o no hay una cuchara para los que vieron Matrix. Asimismo, por eso mismo podemos entender la verdadera naturaleza de la blockchain cuando reconocemos que no hay un Bitcoin. En vez de eso, lo que realmente pasa es que Alice le prueba a Bob que ella tiene cierto conocimiento de un secreto cuando firmas con tu private key algo, y que ella ha usado ese conocimiento para hacer o realizar una operación matemática. Pero esperen, el agujero del rabbit, del conejo, va incluso más profundo. Incluso Alice y Bob son actores que confunden, son falsos, no existen, son ficción. Alice no es necesariamente una persona. Eso se quedaría con una explicación corta. Alice es realmente solo una dirección, un output de una función hash que puede o no estar asociada con una entidad en específico. Voy a dejar este link más abajo para ir empezar entendiendo algo nuevo en este 2019 que podemos ir desarrollando un poco más. Si realmente quieres entender muchísimo más, este link lo mencioné aquí. La forma más fácil de entender Bitcoin, hash y blockchain. Si quieres perder 26 minutos de tu vida antes de terminar el 2018, pues esta vez sí te voy a recomendar que lo pierdas con un video mío. No tiene ni siquiera publicidad, creo. Ese lo voy a dejar aquí abajo con mucho gusto antes del próximo año y ves también cómo explicar Bitcoin a un niño de 5 años. Son videos que hicimos hace más de un año, ya era el 2016, y creo que es hora de que los volvamos a promocionar. Así que para dejar esto corto, manito arriba, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video o el próximo año. Hasta entonces, mantente cripto.